La Municipalidad de Pérez Celedón, en conjunto con otras instituciones, tienen una serie de actividades para conmemorar el Día Mundial del Ambiente, que se celebra el 5 de junio. Para ello, habrá una programación de visitas a diferentes comunidades con el fin de involucrar a la población. Bueno, el 5 de junio nosotros nos estamos organizando desde hace varios días. Vamos a hacer una actividad en conjunto con varias instituciones. Está el Consejo de Desarrollo del INDER, el Ministerio de Salud, el ACLP, lo que conocemos como el MINAE, ¿verdad? Y la municipalidad, y las asadas, algunas asadas de nuestro cantón. Entonces vamos a hacer una actividad durante toda la semana. Un día vamos a visitar, digamos, el caso de Rivas, otro día el Colegio Mentalista, Concepción, y creo que vamos a ir a Cedral de Cajón, si no me equivoco, comunidad. Entonces ahí en esas comunidades vamos a estar sembrando arbolitos y desarrollando actividades de celebración del 5 de junio, ¿verdad? Para el propio día del festejo habrá una serie de exposiciones en el Parque San Isidro de El General desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Este año la intención es que muestren rótulos con material reciclable alusivo a la celebración. Estamos así invitando al comercio, a instituciones y a cualquier persona que quiera participar, que nos, así que nos avise, ¿verdad? Colocando mensajes ambientales en el parque. Cada institución va a presentar, o cada negocio, tres rotulitos o tres mensajes elaborados con material de reciclaje, ¿verdad? No se le va a permitir que venga ahí con algo impreso de una imprenta, sino material de reciclaje con mensajes ambientales, ¿verdad? Que motiven a la gente. Nosotros vamos a poner un stand con lo que son dibujos para que los chiquitos coloreen y otras acciones más se van a realizar ese día. La intención es llevar a cabo una serie de acciones en beneficio del ambiente. Toda la semana, ya te digo, sembrar arbolitos, va el Toño Pisote, música ambiental, pero no solamente ese día, sino durante toda la semana en diferentes comunidades, ¿verdad? Con diferentes grupos de chiquitos. Fuera de eso, sabemos que el caso de Macalapén va a ser realizar una limpieza, una recolección de basura detrás del Colegio Técnico, porque eso está muy feo. La Montaña Verde, que va a realizar otra actividad por el lado de ellos, en el distrito de Rivas. O sea, varias organizaciones vamos a estar celebrando el Día del Ambiente en nuestro cantón. Además, se hará una campaña de recolección de tapas y baterías. A cambio, se les dará abono orgánico. Vamos a hacer unas recolecciones de reciclaje en el bulevar, pero y otra que estamos planeando de electrónica, pero todavía no le puedo dar mucha seguridad en la parte de electrónicos, porque vamos a hacerlo de acuerdo con algunos almacenes del cantón, pero hay que dar, o sea, todavía no es definitivo. En lo que son tapas, sí, vamos a estar haciendo un intercambio de abono orgánico producido por la misma municipalidad. Y si yo llevo tapitas, una X cantidad de tapas, me van a dar abono orgánico, ¿verdad? Y también lo que son pilas de las de antes, de coco y de esas filitas, o baterías, pilitas, ¿sí? Esas se van a estar intercambiando, ¿verdad? Ese día. Entonces, toda persona que tenga en sus casas pilas guardadas, que a veces ya están corroídas, y todo, tráigaselas, porque es la única manera de darles una adecuada disposición. Y las tapitas, eso para un proyecto que se está haciendo en coordinación con la Universidad Nacional. En la Oficina de Ambiente del municipio esperan que la población se sume a estos esfuerzos.